Voces en la Frontera es una organización de la sociedad civil que tiene como misión acompañar al pueblo salvadoreño en su lucha por la justicia y la equidad. La noción de acompañamiento significa que compartimos objetivos, que no somos una organización que tiene una agenda preconcebida de trabajo, sino más bien las prioridades se van definiendo a partir del análisis en conjunto con las mismas comunidades. Eso no significa, obviamente, que no tengamos una visión de largo plazo. Tenemos un plan estratégico, una estructura de trabajo, tenemos 4 programas en donde enfocamos nuestros proyectos. Por ejemplo, el programa Mujeres y Juventud, que tiene como propósito el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y las mujeres. Y en ese sentido, apoyamos proyectos orientados, por ejemplo, a el desarrollo de procesos de capacitación. En estos últimos años hemos estado trabajando en a un programa de educación en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, dirigido a niños, a niñas y adolescentes. Otro de nuestros programas es el programa de educación. Apoyamos a escuelas rurales para mejorar la calidad y el acceso a la educación. Llevamos a cabo procesos de capacitación a maestros, maestras, tanto en escuela como en instituciones de preescolar. También facilitamos servicios de transporte para los estudiantes. Hemos apoyado con algunos proyectos de infraestructura, de mejoramiento de infraestructura, algunos centros escolares o conexión al internet, etc. Un tercer programa es el programa de medio ambiente, y en el marco de este programa estamos llevando a cabo algunos proyectos de protección de ecosistemas, como por ejemplo en la comunidad Mando López estamos ayudando a proteger un bosque de 28 hectáreas. Hemos realizado programas de manejo sostenible de desechos sólidos. Hemos llevado a cabo diferentes procesos de capacitación, campañas de educación ambiental, etc. Y un cuarto programa es el programa de memoria histórica, que tiene como propósito recuperar, documentar y preservar la memoria histórica de este país. Voces en la Frontera acompaña a 2 departamentos de El Salvador, Morazán y Usulután, específicamente en el Bajo Lempa. También trabajamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en temas de interés nacional, justicia social y medio ambiente. Soy Melida Ávila, miembro de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán. Voces en la Frontera es una organización aliada con la que trabajamos en territorio. Es un equipo de trabajo que nos acompaña y nos da soporte en el quehacer organizativo como red en Morazán. A través de este fondo flexible que respeta la naturaleza de la organización basada en procesos y no en proyectos, hacemos diferentes procesos organizativos con jóvenes, adolescentes y mujeres adultas en el territorio. Mi nombre es Evelyn Romero, miembro de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán. El acompañamiento de voces es promover el desarrollo. Mi nombre es Janet Márquez, soy miembro activa de la Asociación Juvenil para el Desarrollo de Morazán, AJUDEM. ¿Qué significa el apoyo de Voces en la Frontera para la juventud en Morazán? Significa fortalecimiento, desarrollo y confianza. El trabajo de Voces representa el desarrollo social de las comunidades del Bajo Lempa. El acompañamiento de Voces en la Frontera en las comunidades del Bajo Lempa es solidario, con enfoque de derecho, es el acompañamiento organizativo, la formación y capacitación de las personas para que puedan incidir en sus derechos. Voces en la Frontera es una organización que contiene valores como equidad, igualdad y justicia. El apoyo de Voces en el Bajo Lempa es muy importante en la formación de líderes y lideresas. Azúcar Amarga es una campaña de carácter nacional en El Salvador que trata de visibilizar los impactos que el monocultivo de la caña de azúcar ha tenido en las comunidades. Esta campaña se originó en el 2019 con una serie de diálogos entre diferentes comunidades y organizaciones que trabajan en comunidades afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar. Una de las organizaciones que también fue fundadora de esta campaña es la organización Voces en la Frontera,
aquí en El Salvador y ha jugado un papel muy importante en la campaña, ¿no? Desde antes de la campaña, Voces ya había comenzado a generar información, a generar estudios y hacerlos públicos sobre los impactos de la industria. Y esa información ha sido importante para nosotros para informar las diferentes políticas que tiene la campaña. Voces también moviliza organizaciones y comunidades donde ellos tienen presencia en El Salvador a que participen en acciones de incidencia, acciones de educación pública, y también dinamiza la coordinación de la campaña, financia algunas de las actividades, y en ese sentido es una de las organizaciones que está más activa en promover el trabajo de azúcar amarga en El Salvador. Voces es una organización del base. Voces cree en el espíritu del pueblo. Creemos y sabemos que el pueblo está lleno de líderes, personas resilientes, personas que tienen una visión y una pasión para alcanzar las metas de su comunidad. Y Voces está ahí para servir a la comunidad. Nuestra misión dice que acompañamos al pueblo salvadoreño, y esto para nosotros significa que estamos a un lado de las comunidades que servimos. Si ellos quieren que las niñas y niños tienen una educación de calidad, caminamos en este camino con ellos y ellas. Si quieren tener soberanía alimentaria, ahí estamos para acompañar. Si quieren defender los derechos de la mujer, estamos ahí para apoyar. Sabemos que acompañar significa eso, que cuidamos a las comunidades y que las comunidades van a cuidar uno al otro. Si cuidamos también al medio ambiente nos cuida a nosotros. Y es realmente, Voces, lo que significa es familia. Seguir acompañando a las comunidades de El Salvador es nuestra misión.